Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana en Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. ¿Cómo celebramos un 31 de octubre en mi iglesia? Bueno, ya llegamos y este es el patio. ¡Ajá! ¡Entramos a la otra parte! ¡Bravazo! Y los chicos así me dan la bienvenida. ¡Qué noche tan alucinante! Casi 600 jóvenes universitarios asistieron a este evento y 42 personas aceptaron a Jesús. ¡Increíble! La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. Bueno, coloquen sus comentarios, por favor, ahí en el cajón o también al correo que aparecerá en pantalla. Como vieron en el video, hay una gran cosecha, ¿no? 600 jóvenes universitarios, de los cuales 42 fueron salvos. Hágame el favor. Lo único que yo sí le voy a decir a las iglesias en la actualidad y también a usted que está con la discusión eterna, ¿no? Porque esto es una discusión de siempre, es una discusión todo año. Cada cristiano empieza a mirar videos, empieza a buscar información a ver si se puede o no se puede disfrazar, si puede o no puede celebrar el Halloween, ¿cierto? Es una discusión de siempre. ¿Por qué? Porque siempre nos queremos parecer más al mundo que a Dios. Nos queremos parecer más al mundo que a Cristo. Yo solamente les quiero traer un pensamiento en este momento. Muy bonito el video, muy motivador, de hasta de pronto algún pastor con su teoría de la prosperidad dirá, uy, 600 jóvenes universitarios, 42 convertidos, pues a cualquiera le gustan esas cifras, ¿sí o no? Hasta a mí, yo hasta digo, uy, pero qué cosecha de almas, ¿sí? O sea, es tremendo, si uno por ahí a veces lucha para predicarle a una persona y a veces difícilmente se convierte al Señor. No, el Halloween es una bendición, convirtió a 42 personas, hágame el favor. Lo único que sí les digo es que si ustedes utilizan al mundo para ganar la gente para la iglesia, la gente tiene que seguir viendo el mundo como el único método para poder entrar al reino de Dios. O sea, como lo decían los primeros reformadores, si usted utiliza el mundo para ganar las almas, tiene que seguir utilizando el mundo para sostener esas almas. Entonces, hay muchos pastores en muchas iglesias que en la actualidad utilizan eso como unos métodos de evangelismo y entonces dicen, ¿por qué es mejor que estén aquí en la iglesia y no que estén en el mundo haciendo cualquier cantidad de bobadas, echándose harina en la cara, viendo demonios y todo ese tipo de cosas? Entonces, para algunas iglesias y para algunos pastores con muy bajo coeficiente intelectual y también doctrinal, pues utilizan esto y dicen que el fin justifica los medios. Pues es que, mi querido amigo, la Biblia dice que compartían el pan en sus casas, ¿sí? Dando buen testimonio, ¿cierto? Y eso que hacía, que Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, ese es el mecanismo, o sea, siempre ha sido el mismo y es el mecanismo que debe ser porque a las personas las debe atraer no una celebración del Halloween, los debe traer la palabra, que la persona verdaderamente tenga escritura, que ame la escritura, ¿sí? Entonces, hay un problema serio. Mire, yo no les quiero satanizar ningún tipo de fiesta ni nada de ese tipo de cosas. Simple y sencillamente esto no es una discusión que nosotros deberíamos tener en la actualidad. El mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia. La iglesia es algo muy diferente al mundo. Y yo sé que usted mira, es que usted es aburrido, usted no es tan cool como la iglesia que está celebrando el Halloween y es que quede malo, sí, quede malo, pueden hacer esos muchachos allí. No, no es eso, es la idea. Es la idea. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 8. Allí en 1 Corintios capítulo 8, el del versículo 7, de hecho, lo pueden leer desde el versículo 1, pero ahí, cuando usted inicia desde el versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificándolo a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda no hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no tenga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y porque el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil,
por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto no quiere decir que el Señor está mandándole a usted a ser vegetariano. Lo que está diciendo acá es la carne en el sentido espiritual. O sea, si usted, por ejemplo, en una situación como, por ejemplo, la carne, que era una discusión que había en aquel entonces, de comer carne con sangre, de sacrificio a los ídolos, toda esta cantidad de cosas, yo quiero recordar algo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego, y que hizo Daniel. Daniel, viendo que eran representantes en ese momento de lo que era el antiguo pacto, sí, que eran representantes de la Torá, ellos dijeron, nosotros somos diferentes, nosotros seguimos a Dios y seguimos a Yahvé, seguimos a Jehová y lo seguimos como debe ser, siguiendo la normativa, siguiendo la ley. Entonces ellos le dijeron no al mundo, le dijeron no a Nabucodonosor, le dijeron no al rey de Babilonia, que es hombre y figura de Satanás, que es hombre y figura del mundo. Entonces le dijeron no, nosotros no nos contaminaremos con la comida del rey. Juan el Bautista dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. El Señor Jesús, usted nunca lo vio con los escribas y fariseos comiéndose la comida de Herodes. O sea, como cristianos tenemos que hacer diferencia. Entonces la discusión de siempre, ¿me debo o no me debo disfrazar? Entonces voy a dejar un video de Jesús Herrera Romero a continuación. Como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar este tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es de los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros, por respeto, no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa Pecos vestía a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic de en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa y medio severos y que no conoces el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. El hombre ya avala el Halloween. Entonces que no hay que ser aburridos, que hay que disfrazarse, hay que ir con sus niñas y entonces que las princesas mágicas. Entonces hizo un disco de princesas mágicas y todo el mundo lo coloca cada vez que las niñas cumplen sus 15 años, que tienen su celebración. Entonces nos parece un padre ejemplar. Entonces de una vez creemos que tiene el conocimiento, la idea de qué cosas se deben hacer o no se deben hacer en el mundo evangélico. Y hay mucha gente que le hace caso, no, pues si Jesús Adrián Romero ya avaló el Halloween, él es superior a Cristo y superior a la palabra, hágame el favor. No, este señor está hace mucho tiempo con el ecumenismo. Hace mucho tiempo, ese hombre, es más, hasta por ahí dijo que el evangelio lo había secuestrado y que por eso cantó tanto tiempo música cristiana, pero que en realidad él ya no quería cantar música cristiana, que quería cantar música que atrayera otro tipo de público. O sea, el evangelio lo secuestró, pobrecito. El dinero lo secuestró, ¿no? En el evangelio. Entonces, a mí me parece que hay un problema serio de doctrina en la actualidad. O sea, que usted se haga la pregunta si debo o no debo celebrar Halloween y que haya más de por ahí un crispeto, qué pena la expresión, diciendo me debo o no me debo congregar en Halloween en las fiestas de paganas, porque eso es un paganismo. Mire, yo sé que es un tema de conciencia. Y con eso quiero decir lo siguiente, pues para muchos el tema es simplemente coger un personaje, como por ejemplo este, y decir, este es mi personaje, pues bueno, quiero disfrazarme para parecerme a él, y yo no le veo nada de malo porque pues de toda manera yo no le estoy haciendo ningún rito a Satanás, no estoy inclinándome delante de él. No se trata, sino que como lo que dice aquí en Primera Corintios es que si yo, viendo que al disfrazarme, por ejemplo, este muñequito, estoy siendo piedra de tropiezo para mi hermano, y que mi hermano se va a corromper, pues mejor no lo hago. Simple y sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto al pueblo evangélico entender las verdades bíblicas? Es porque nos queremos parecer más al mundo, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué usted tiene este muñequito? Esta vaina es decoración. Esto no es un ídolo. Tengo un Xbox, me gusta jugar Mario Bros.
de vez en cuando, bueno, ya hace mucho tiempo no tengo tiempo para eso. Pero para muchos es un tema de débil conciencia. Entonces, lo que lo ven a usted disfrazado de la Santa Muerte, lo ven a usted disfrazado de lo que sea, y de una vez van a decir, ajá, vea, se puede hacer. Entonces, el pueblo cristiano está avalando cosas para atraer al mundo, pero está incluyendo cosas del mundo para cimentar a esas personas. Y les voy a recordar algo que dice la escritura. Dice que nosotros no debemos echar otro cimiento que el que ya fue echado. Primero, la piedra angular es Jesucristo. Segundo, son los pastores, son los profetas, disculpen, son los profetas y los apóstoles, los 12 apóstoles. No estoy refiriéndome a Guillermo Maldonado y a toda esa cantidad de charlatanes. Estoy refiriéndome a los apóstoles, los 12 apóstoles que Cristo escogió. Y a los profetas, ¿por qué? Porque a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esas fueron como nuestras bases. Entonces, cuando usted ya coge y empieza a escuchar a Jesús Adrián Romero, empieza a escuchar a estas iglesias que lo que tratan de hacer es de ganar a los jóvenes con el mundo, no con la palabra, no con la escritura, sino que tratan de parecerse al mundo porque, ay, pobrecito los niños, de pronto se les daña psicológicamente el cerebro porque yo no los estoy sacando a pedir dulces, o quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. O sea, ¿qué de malo puede tener eso? Entonces, espero que este video le haya servido, le haya nutrido y le haya como que resuelto esa pregunta. Y yo sé que el otro año volveré a hacer el mismo video, usted o muchas personas, porque yo sé que en este canal están personas inteligentes que aman la palabra, ¿sí? Y si usted no está de acuerdo conmigo, por favor, déjelo aquí en el cajón de comentarios. Me gustaría saber su postura, me gustaría saber en dónde yo puedo de pronto argumentar de que sí es válido que una persona cristiana, porque el que no tiene conocimiento de Dios, pues bueno, es aceptable, pero cristiana, que se pregunte si debe o no debe celebrar estas fechas de Halloween. Entonces, somos Iglesia Cristiana El Almendro, fe, oración y servicio. Por favor, compartir, dale like y con esto me apoyas. Bendiciones. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.